Bueno, muy buenas tardes a todos, tardes lluviosas, pero espero que sean provechosas aquí en este foro que nos convoca hoy aquí. Y para comenzar mi intervención, que va a ser breve, porque yo creo que lo importante es escuchar a los dos ponentes, que tenemos personas de amplia experiencia, de reconocido perfil, que sin duda van a ilustrar enormemente este tema tan vigente y tan de plena actualidad. Pero digo que quiero comenzar mi intervención agradeciendo muy especialmente a la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y en concreto a su presidente, José Germán Ayora, por incluir en esta iniciativa, por incluir en la programación del Foro Diálogos por Andalucía esta iniciativa sobre Internet y violencia de género desde la perspectiva jurídica y de la asistencia a víctimas. Una iniciativa que ya en su día, cuando Germán solicitó colaboración a la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Junta de Andalucía, entendimos como oportuna, de plena actualidad y necesaria. Por ello, le agradezco su amable invitación para inaugurar esta jornada de reflexión dedicada al análisis en relación a Internet y la defensa de los derechos de las mujeres, en el que la Dirección General, como no puede ser de otro modo, se encuentra absolutamente implicada. Igualmente, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan esta tarde, a todas vosotras y a todos vosotros, por dedicar sin duda vuestro tiempo y vuestro interés a un problema de extrema gravedad ante el que no podemos bajar la guardia y que sin duda convoca a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones para perseguirlo, para prevenirlo y para erradicarlo. La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género ha configurado un camino en las últimas décadas jalonado por avances políticos, por avances legislativos y sociales. Un recorrido que siempre ha contado con la voluntad, con el aliento, con la cercanía, el impulso y el fuerte compromiso de las organizaciones sociales, muchas hoy aquí presentes. Una larga lucha, en definitiva, que sigue siendo necesaria a día de hoy, porque los derechos conquistados hay que mantenerlos y defenderlos siempre. Por ello, sigue siendo necesario avanzar, evitar retrocesos y asumir nuevos retos. La violencia de género es un delito execrable, un problema de primera magnitud, sin duda complejo, que se manifiesta como una realidad presente, que además evoluciona, se transforma y adquiere diversas formas. Por tanto, nos sitúa frente a nuevos retos, ante los que reflexionar y ante los que actuar de forma permanente para seguir buscando y encontrando soluciones. En este contexto, entendemos que debemos atender y reflexionar sobre las nuevas formas de violencia sobre la mujer que surgen relacionadas con Internet, con las nuevas tecnologías en general, que debemos dedicar una mirada analítica y crítica a esa intersección entre las denominadas TICs y la violencia de género. Sin duda, las nuevas tecnologías han transformado nuestra realidad cotidiana, están presentes en todos los ámbitos de actuación, de relación y de comunicación. Internet y las redes sociales han introducido un nuevo paradigma en esta sociedad que algunos teóricos empiezan a denominar ya como sociedad en red. Hoy convivimos con términos y realidades tan insertadas, tan presentes en nuestro cotidiano como smartphones o teléfonos inteligentes, blogs, chats, videoconferencias, redes sociales, etc. Que si bien supone nuevos canales de comunicación en relación que nos abren nuevas posibilidades y oportunidades, también pueden ser elementos de riesgo ante los que debemos estar conscientes y preparados. Frente a las potencialidades de las TIC y casi al mismo tiempo empezamos a familiarizarnos con términos como delitos telemáticos, suplantación de identidad en las redes, grooming, acoso a menores, ciberbullying, el uso de los medios telemáticos para ejercer acoso psicológico o sextorsión, chantaje o acoso al que es sometida una persona por parte de otra, empleando una imagen de la misma con carga sexual y que previamente ha obtenido de forma legítima o ilegítima, etc. Por tanto, hoy y aquí, en este foro, nos planteamos analizar el impacto y la incidencia que las tecnologías de la información y la comunicación pueden tener en la violencia contra las mujeres. Y en particular, queremos incidir también en la población más joven, la generación más próxima, más habituada al mundo digital. Tenemos todas y todos, poderes públicos y ciudadanía, un compromiso con las jóvenes, con los jóvenes y adolescentes, que si bien son más hábiles en el manejo de las herramientas digitales y las TIC en general, muchas veces no son conscientes
en toda su extensión de los riesgos que ello puede conllevar. No se trata, y queremos puntualizarlo, de apartarnos de las nuevas tecnologías. Muy al contrario, somos conscientes de que la potenciación del uso de las TIC en diferentes ámbitos como el educativo, el sanitario, el policial, etc., se ha revelado como un magnífico instrumento para establecer estrategias de prevención, de concienciación y de intervención que son adecuadas y eficaces. Sabemos que las redes sociales pueden ser un recurso potente para la prevención de la violencia de género, para la difusión de campañas. Sabemos que son ventanas desde las que ofrecer información, formación y recursos, que son y pueden ser instrumentos al servicio de la igualdad, para fomentar valores y para hacernos avanzar en derechos de ciudadanía, derechos de las mujeres, derechos humanos. Pueden y deben ser una herramienta de fortalecimiento de los derechos ciudadanos y una nueva oportunidad de aunar acciones, estrategias y colaboración. Sin embargo, el mal uso de las herramientas digitales nos lleva a afrontar nuevos riesgos sobre los cuales hay que estar alerta y no bajar la guardia. Se hace necesario ese proceso de reflexión permanente, constructivo y realista que nos ayude a buscar soluciones con un marcado carácter anticipatorio para corregir ese mal uso y prevenir sus consecuencias, en particular en lo referente a la violencia de género. Ya el tercer Congreso para el Estudio de Violencia contra las Mujeres que la Consejería de Justicia e Interior celebró en noviembre pasado, abordamos este tema y lo hicimos de la mano de la investigadora y experta en género Vanessa Casado. También en ese Congreso contamos con la aportación a través de un artículo científico de don Francisco Manuel Gutiérrez Romero, magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla, en el que analizaba esa realidad judicial en este tipo de violencia. Como saben, el magistrado es uno de los ponentes de la jornada que hoy inauguramos. Yo estoy convencida de que su exposición va a ser interesante, de sumo interés, que va a ser importante para todos adentrarnos en esa parte legislativa y jurídica de este delito. Igualmente, Sandra Millán completará el perfil con su aportación desde la perspectiva de la asistencia a víctimas, en cuya materia Sandra tiene una sólida experiencia adquirida como responsable del servicio de asistencia a víctimas en Andalucía, los SAVA, que sabéis que es un servicio público y gratuito desde el que se atiende a las víctimas de delitos y se les asesora y acompaña durante todos sus procedimientos, proceso judicial, con una actuación integral y multidisciplinar. Esta jornada, por tanto, quiere ser un punto de partida para continuar con esa reflexión, con ese estudio sobre el impacto de las TIC en la lucha contra la violencia de género. Y con toda seguridad, las aportaciones que se viertan hoy en este foro nos serán de gran utilidad para seguir avanzando en la búsqueda permanente de soluciones a este delito. Hoy lo hacemos abordando el tema desde dos vertientes que son complementarias, la práctica jurídica y la necesaria atención a las víctimas. Y quiero avanzar el compromiso de esta Dirección General para continuar trabajando y redoblando esfuerzos en esta materia vigente a la que debemos llegar a tiempo y con tiempo suficiente para dar respuestas. Estoy convencida de que juntos podemos seguir avanzando y mejorando en esta lucha firme y permanente contra toda forma de violencia hacia las mujeres. Tarea esta que nos exige un compromiso unánime de todas y de todos, porque es de todos también la responsabilidad de incrementar esfuerzos y coordinar mecanismos a fin de que las víctimas puedan defenderse y hacer valer derechos tan esenciales como son el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad y a la dignidad. Muchas gracias, que disfruten de estas jornadas que quedan inauguradas. Bueno, en primer lugar, decir que para mí es un honor estar aquí hoy con vosotros, compartiendo este escaso tiempo que nos dejan para hablar sobre violencia de género en Internet. En primer lugar, agradecer a la Dirección General de Violencia de haberse acordado a mí para este tipo de ponencia, por supuesto al Colegio Oficial de Ingenieros también. Y bueno, en principio yo no, mi interés, mucho menos es dar una tesis doctoral, ni hacer ningún tipo de clase maestra, mucho menos sobre la materia. He escrito varias cosas, varios artículos sobre esta materia. Voy a intentar, en la medida posible, exponer, al menos en tiempo aproximado de 20 minutos, aquellos rasgos más importantes que yo, casi a diario, en el ámbito judicial, estoy presenciando de este tipo de cambio o evolución
en una nueva herramienta de lucha contra la violencia, cuál es el uso indeterminado o inadecuado de las redes sociales y en general de Internet. Todo eso en perjuicio de que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, creo que es muy enriquecedor para todos que a lo largo de